¿Cómo puede ser tan inepto? Voy a ver qué pasa. ¿Qué pasó? ¿Usted quién es? ¿Qué hace acá? Hola, ¿qué tal? Yo soy una periodista y estoy buscando material de lo que vendría a ser el backstage para la nota de esta chica, Elena. ¿Lena? Bueno, ¿yo qué dije, Martín? Discúlpenme. No tomaba nadie de recepción. Escúchame, vos. La pista se subió dos tonos, querido. ¿Qué? ¿Vos tocaste algo? No, yo no toqué nada y chicos están en un gran lío, así que disculpen, los dejo. No, vos no lo dejás, vos te quedás acá y vos arreglás este asunto ya mismo, ¿eh? Vos me vas a explicar todo lo que pasó acá. No, le voy a explicar nada. Sí, me vas a explicar, te vas a quedar acá. ¡Mira! Martín, déjeme explicarle, por favor, se lo pido. ¡No quiero que me expliques nada! ¡Nada! ¡De nada! ¡No quiero escucharte ni una sola palabra! ¡Te vas ahora mismo! ¡Fuera de acá! ¡Seguridad! ¡Llévesela! Bueno, yo antes que nada quería... ¡Genia! ¡Sos una maravilla! Estuviste increíble. Nos dejaste mudos a todos. ¡Increíble el tema! ¡Tiene destino de hit! ¡Aplauso, por favor! ¡Aplauso! Bueno. Sí, realmente, antes que nada, yo quisiera... O sea, no sé ni cómo empezar, porque esto no había pasado nunca. Es una... Sí. Que les ha encantado. ¿Qué? Yo sí, con el cambio de tono, que les ha encantado. Vamos a hacer la conferencia ya. Sí. Bueno, qué genia, ¿no? Qué voz. Me gustó el cambio de tono, esa idea mía. Sí, una cosa espectacular. Bueno, empiecen las preguntas nomás.